Bendiciones, hermanos. Bienvenido a un segmento más, platicando con Willy Nieves del Ministerio Trompeta de Dios. En este día vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra boca. Y dice el Salmo 34, vamos a estar platicando sobre el Salmo 34, los versos del 1 al 7. Pero vamos a leer primero el primer versículo. Dice: bendeciré a Jehová en todo el tiempo. Su alabanza estará, ¿qué? De continuo en mi boca. De continuo en mi boca. Nuestra boca, Dios la creó con un propósito de alabarle, de bendecirle. No fue creada para criticar, para quejarnos, para juzgar al prójimo, sino que nuestra boca fue creada para ser de bendición, para bendecir a tu familia, a tus hijos, bendecir con tu boca a tu esposo, a tu esposa, a tu vecina, tus vecinos, tu prójimo, tu compañero de trabajo, toda persona que se te acerca. Que tu boca sea de bendición. En Mateo 12:34b, como digo yo, la segunda parte del verso, dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la forma que una persona se expresa, pues manifiesta la condición de su corazón. Dios está buscando verdaderos adoradores, que la adoremos en espíritu, en verdad. Y una persona puede tener un talento, una habilidad de poder cantar bonito, tocar un instrumento tremendo. Pero si su corazón está contaminado, por más lindo que sea esa alabanza, no es adoración. No llega al trono de Jehová. Así que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que Dios ve. Dios no ve la apariencia ni lo que el hombre ve por fuera, sino lo que hay en tu corazón. Yo digo que Dios se merece lo mejor, Dios se merece la excelencia. Sin embargo, lo que Dios realmente le interesa es la actitud de tu corazón. En tu corazón, cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos para exaltar a Dios, para adorarle, para bendecirle, para honrarle y para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Así que Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la boca nuestra fue creada para bendecir a Jehová. Y se me viene a la mente una hermana que en su casa se pasaba todo el tiempo alabando. Tenía los discos puestos, ¿verdad? Y se pasaba ella en la cocina y en la sala. Y ella no le importaba, estaba solita, su esposo trabajando y los hijos en la escuela. Y ella empezaba a alabar a Dios a todo pulmón, voz de trompeta. Alaba, voz de trompeta. Y la vecina, como la casa era pegada, escuchaba todo. Se escuchaba claritamente esta hermana alabando y cantando. Y la vecina escuchaba la letra y los signos, los cánticos, la melodía. Pero eso era todos los días. Y esta hermana estaba, wow, como decía mi papá, si lo alabas te goza. Porque hay poder en la alabanza. La alabanza es la mejor medicina para tu alma, para tu espíritu, para tu mente, tu corazón. Hay poder en la alabanza. Y como yo siempre digo que uno de mis versos favoritos es el Salmo 22:3, donde dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que si alaba, te goza. Y la vecina no aguantaba más y fue, le tocó a la puerta de la hermanita. Se conocían, tenían confianza. Se estaban conociendo porque... Y dice, mira,
vecina, pero explícame por qué usted todos los días está cantando y cantando esa música y esa letra para Dios. Y la vecina la invitó a un cafecito y le explicó el cambio que Dios ha hecho en su vida. Porque Dios transforma y cambia vidas. Él cambia nuestro lamento en baile. Amén. Y esa vecina fue tocada con su testimonio y entregó su corazón a Cristo. Y es el objetivo del reino de Dios, de compartir el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Amén, hermano. Entonces luego los versos del 2 al 3, vamos a buscarlo aquí en la Biblia un momentito. Versos 2 y 3 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, lo que estaba haciendo tu hermana. El verso 4, 5 y 6 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de toda su angustia. Y lo que estamos pasando en nuestro tiempo con esta pandemia, hay muchas vidas con miedo, temores, angustiado, incertidumbre, pero si tú lo alabas, te goza. Y yo lo que quiero es que tú clames a Dios, y esa palabra, clama a mí y yo te responderé. Hay que alabar a Jehová y hay que orar. Orad sin cesar, dice la palabra en Tesalonicense. Así que nuestra boca fue creada para alabarle y para hablar con Dios. En todo tiempo, alaba a tu Dios. En todo tiempo, clama a Dios. Así que hay que sacar tiempo para Dios. Y cuando tenemos esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, donde estamos constantemente alabando y orando, Dios está contigo como poderoso gigante. Y el último verso de esta cápsula, el verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que tú no estás sola, tú no estás solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de que lo teme y lo defiende. Y una forma de mostrar el temor de Dios es alabarle y clamar a Dios y caminar con Dios y tenerlo número uno en nuestras vidas. Así que si lo alabas, te goza. No dejes de alabar a Dios. Recibe esta palabra, sigan bendecidos. Amén. Les amo. Los quiero, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Willy Nieves Trompeta. Y ore por nosotros, estaremos orando unos por los otros. Les amo, los quiero, les enviamos un abrazo. Muchas bendiciones. Si lo alabas, te goza. Amén.